orar, pues ya no va a aprender. The one that doesn't know how to pray by this point is not going to learn. Okay, hoy tenemos un tema de estos bien interesantes. We have a very interesting topic today. Controversial. Very controversial. Pero muy necesario para la vida cristiana de oración. But it's very necessary for the Christian life of prayer. Una pregunta que le hagas al que está a tu lado. A question that you must ask the person así, that's beside así you. Como con el dedito acá, como de duda. Like with a finger like this, like you're doubting them. Dile así. Say. ¿Lenguas hoy? Tongues today. Una vez más, dile, ¿lenguas hoy? Say, tongues today. Okay, esa es una pregunta que tiene dividida a la iglesia. That is a question that has the church divided. Algunos dicen que no existen las lenguas por los desórdenes de algunos pentecostales. Many say that tongues don't exist because of some of the Pentecostal disorders. Pero si fuéramos a desechar todas las doctrinas que no se hacen con regulación, tendríamos que acabar la Biblia. But if we put aside all those doctrines, then we would have to finish with the Bible. Es por eso que hoy necesitamos hablar bien sobre el don de lenguas como el instrumento maravilloso de un intercesor. This is why today we have to speak about the gift of tongues as the marvelous gift of for an intercessor. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 39 y 40. And you can follow the English version on the screen of 1 Corinthians 14, 39 to 40. Está hablando allí el apóstol Pablo. Here the apostle Paul is speaking. El gran debate entre los que creen en las lenguas y los que no creen. It's the great debate of who believes in tongues and who don't. Es que los que creemos se nos acusa de ser demasiado emocionalistas. It's the ones who do were accused of being really emotional. Los que no creen dicen ser más intelectuales que nosotros. And the ones who don't believe seem to be more intellectual than us. Quiero aclarar que en el caso mío he caminado por las dos vertientes. I want to make this clear that in my case I have gone in both paths. Estudié en un seminario pentecostal. I studied in a Pentecostal seminar. Pero igual tuve formación con un seminario bautista, así que estoy jugando las dos manos. But I also had my formation in a Baptist seminar, so I'm playing with both hands. Sé lo que enseña el uno y sé lo que enseña el otro. I know what one teaches and I know what the other one teaches. Así que quien nos va a hablar ahora es el apóstol Pablo. So who's going to speak to us today is Apostle Paul. Como nos decía la pastora Angie el viernes pasado, el apóstol Pablo era un hombre intelectual. How Pastor Angie said last week that Apostle Paul is a very intellectual man. Un filósofo, y un filósofo en una época de influencia griega era un filósofo verdadero. He's a philosopher, and in that time, in that Greek time, he was a real philosopher. Un hombre con toda la ley judía. He had all the Jewish laws. Conocía el derecho romano. He knew the Roman rites. Conocía el derecho griego. He knew the Greek rites. Sabía cuatro idiomas. He knew four languages. No estamos hablando de un emocionalista, estamos hablando de un tipo técnico. We're not talking about someone that's just emotional. We're talking about someone that's technical. Un intelectual de su época. An intellectual of that time. Era el seguro sucesor de Gamaliel, la persona más brillante del judaísmo en su relación con los griegos. It was a great successor from that time, and he relationed himself with the Greeks from them. Y ese hombre intelectual. And that man that was very intellectual. Nos dice, procurad profetizar. He says, try to prophesize. Y no impidáis el hablar en lenguas. And not to speak, and not forbid to speak tongues. Así que un hombre intelectual nos está invitando a la profecía y a no descuidar el don de lenguas. So that man is leading us to not leave the tongues aside. Y entonces él nos dice que la regulación está en hacerlo todo decentemente y con orden. So he's telling us the regulation is to do everything in a decent way and in order. El don de lenguas es el don de todos los nueve, el más perseguido por Satanás. The gift of tongues, out of all the gifts, is the one that's pursued more by Satan. El don de lenguas es el más atacado por los creyentes sumergidos en la letra y en la razón. That gift of tongues is more attacked by the believers submerged in the reasoning and in the tongue. Y el don de lenguas es el don más abusado por parte de la misma iglesia. And the gift of tongues is the gift that is most abused by the church. Un ala de la iglesia practica una teología que se llama cesacionista. One of the churches practices cesar. It's ceased theology. Okay. Esa teología sostiene. That theology sustains que tras la muerte del último de los apóstoles de Jesús en la tierra, los dones se fueron. That through the last death of the apostles of the earth,
the gifts left. Algo así como que en el ataúd de Juan los dones se fueron para siempre. Something like when John passed away, the tongues left forever. Todas las razones que tienen los cesacionistas las podríamos evaluar y amerita un estudio teológico. All those reasoning that the ceased theologists have, we can evaluate and it becomes something theological. Pero, con todo respeto, puedo decirles que todas las bases de esa teología son fácilmente debatibles si estudiamos bien la Biblia. But with all your respect, I can tell you that all those things, we can debate them if we study the Bible correctly. Estos grupos cesacionistas, these groups that are ceased groups, suman además una razón que esgrimen, que dicen por la cual las lenguas no deben hoy tomarse en cuenta. They sum up this kind of reasonings of why the tongues shouldn't be taken count of. Y es por lo que les decía ahora, por los excesos que los pentecostales han tenido en las últimas décadas. And this is what I was telling you, because of the excess that the Pentecostal people have had during the past decades. Pero hay un principio que te lo decía ahora y quiero recordártelo y te quede claro para siempre. But there's a principle that I was telling you today, and I want you to have this clear forever. Este principio se debe aplicar a todo exceso doctrinal. This principle must be applied to all excess that is doctrinal. No se puede negar una verdad porque gente la lleve a un extremo. We cannot deny a truth because people take it to an extreme. Por negar una verdad debido al extremo de algunos, nos perdemos la Biblia. Because we deny the truth because of the extreme of others, then we get lost in the Bible. Un grupo pentecostal se fue al extremo con la santidad diciendo que todo era pecado hasta ponerse un hombre y una correa. A group that was Pentecostal came to say that everything was a sin, even us putting a belt on. Entonces, por eso vamos a desechar la santidad y vamos a decir que no practiquemos la santidad. So because of that, we're gonna throw us being holy away and we're not gonna practice it. Otros encontraron a Satanás hasta en la sopa y en toda parte vieron demonios. Others found Satan even on the soup and they saw demons everywhere. Entonces vamos a decir que el diablo no existe por eso. So we're going to say that the devil doesn't exist because of that. Otros nos practicaron la famosa teología de la prosperidad hasta no poder más. Others practiced the theology of prosperity until we couldn't go anymore. Vamos a anular entonces el principio de que Dios es un Dios bueno y que quiere prosperar a sus hijos. So are we going to deny that God is a good God and he wants to prosper his children? Lo mismo ocurre con este principio. The same thing occurs with this principle. El hecho de que algunos extremistas hayan abusado del don de lenguas no significa que hay que sacarlo de la Biblia. The fact that some extremists have denied the gifts of tongues doesn't mean we have to take it out of the Bible. Es cierto que hay extremos y hay desórdenes. It's true that there are extremes and disorders. En medio de mucha gente pentecostal. In the middle of many Pentecostal people. Pero también debemos pensar que hay cristianos llenos de amor. But we also have to think that there's many Christians full of love and of sensibility. Que sin ser enseñados por el hombre hemos tenido un contacto sobrenatural con Dios. That without being taught by a man, we have had a contact, a supernatural contact with God. Cuando el Espíritu Santo me bautizó a mí, fue cuando yo tenía 12 años. When the Holy Spirit baptized me, was when I was 12 years old. Yo no sabía qué era, ni siquiera la palabra doctrina. I didn't even know what the word of doctrine meant. Y estaba sentado escuchando predicar a mi hermano, que era el pastor. And I was sitting there listening to my brother preach, whom he was the pastor. Y estaba jugando con uno de los compañeros de la iglesia, como algunos muchachos lo hacen burlándose de mí ahora. And I was playing with another young man, like some young people do here, like making fun of me. Y como presentía que mi hermano me pilló y me iba a pegar, me senté adelante y comencé a decir todo, amén, amén, amén. And because I felt like I got caught and my brother was going to hit me, I sat right at the front and I started saying amen to everything. The young men that make fun of me think I don't see them, but I already did that. So I know myself, they're making fun of me. Contar uno que se sentaba al lado mío en la iglesia con una alfilera tan a chuzar los peladitos. And there was another one that sat beside me with some pointy thing and just kept poking. Después de haber vivido todo eso, ahora entiende por qué queremos tanto los niños y tratamos de mantenerlos bien. After living all that, I know why we love the kids so much and we try to maintain them well. Pero aquel día, en una noche mejor, aquella noche, yo comencé a darme la de espiritual para evitar el regaño. But that night, I pretended I was all spiritual so that people don't get mad at me.
Y cuando el pastor, que era mi hermano, dijo: pasen adelante los que quieren una experiencia con Dios, yo pasé de primero para eliminar cualquier posibilidad de castigo. And when the pastor that was my brother said, everyone that wants an experience with God, come front, I went to the front first so then I wouldn't get punished by anyone. Y pasé tratando de mostrar una postura espiritual y miraba para toda parte. And I went to the front at first and I tried to be very spiritual and I was looking everywhere. Cuando el pastor, que era mi hermano, pasó y me puso la mano encima, me fui al piso, ¡pum! Y ahí caí, comencé a hablar lengua sin saber qué hacer. When the pastor that was my brother put his hand on top of me, I just fell and started speaking tongues and I didn't even know. Recuerdo que esa noche íbamos a ir a jugar fútbol con un grupo de pastores. I remember that that night we were going to go play soccer with a group of pastors. Y el miedo mío era que el castigo era que no me llevaran al partido con los pastores. And my fear was that the punishment, as a punishment, they wouldn't take me with them to play soccer. Esa noche me llevaron al partido con los pastores. That night they took me to play soccer with the pastors. Pero yo me quedé en un rincón hablando lenguas y llorando sin poder toda la noche mientras ellos jugaban fútbol. But all night while they played soccer, and I was in a little corner just speaking tongues. Allí no hubo doctrinas. There was no doctrines there. Allí no hubo teólogos. There was no theological people y si there. Alguien me quiere decir que eso fue del diablo, and if somebody wants to tell me that that was from the devil, entonces yo le voy a preguntar por qué produjo en mí la sed y el desespero por Dios que produjo en ese momento. Then I'm going to ask, then why did it produce in me like that desperate need for God at that time? ¿Y por qué después de que yo me aparté del evangelio no podía pasar una sola noche en la droga en que yo no le decía, Espíritu Santo, yo sé que tú me has sellado y tú me vas a salvar? And why then, after I knew the gospel, when I was doing drugs, I was telling him, Holy Spirit, I knew that you have already put a seal on me. Para esa época yo no distinguía entre Padre y Espíritu Santo, ni sabía que era la Trinidad, no sabía nada de teología. At that time I didn't know the difference between Father, Son and Holy Spirit. I didn't know anything about the Trinity. I didn't know anything about theology. ¿Cómo decirle a las personas que han tenido un encuentro sobrenatural con Dios? How can you tell people that have had a supernatural encounter with God? Que su milagro nunca existió. That their miracle never existed. Que no lo hizo Dios, que es un error de la teología. That God didn't do that, that it's an error from theology. Es imposible. That's impossible. Pero escúchame. But listen, si hay excesos en el manejo de los dones, if there's excesses in the managing the gifts, y es criticable esos excesos, and they're being criticized, no podemos ocultar la poca espiritualidad de los que atacan el mover del Espíritu Santo. Then we cannot hide the lack of spirituality of those who attack that. Muchos defensores del cesacionismo muestran unas vidas secas y sin vida espiritual. There's many people that are defenders of the ceasing of the manifestation of the Holy Spirit and they have a dry spiritual life. Yo prefiero tener el gozo y la vida espiritual que tengo, así no tenga doctrina mayor, a tener todo el conocimiento y no tener la paz y la gozo y el gozo que Dios puede dar. I'd rather have the joy that I have now and not have any of those theological or doctrines and just keep the joy that I have. Repito, tuve la oportunidad de estudiar en las dos bandas, así que tengo el conocimiento de los dos. I repeat, I had the opportunity to study in both sides, so I have both knowledges. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 19 y 21. First Thessalonians 5:19-21. You can follow the English version on the screen. Sígalo ahí en su pantalla. Dice: no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Y entonces nos da la regla: examinadlo todo, retened lo bueno. Nos dice que el Espíritu se puede apagar. It's telling us that the Spirit can turn off. ¿Usted sabe con qué se apaga el Espíritu? Do you know what the Spirit is turned off with? No es con brujería. It's not with witchcraft. No es con hechicería. It's not with witchcraft. El Espíritu se apaga con la mente. The Spirit is turned off with your mind. Cuando ponemos el pensamiento por encima del mover de Dios, el Espíritu se apaga. When we put our thoughts on top of the movement of God, the Spirit turns off. Así que lo que tú necesitas es discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. So what you need to know, what is good and what is not good. Examínalo todo y retiene lo bueno. You need to examine everything and hold on to the good. Diga que está a su lado, no apagues el Espíritu. Tell the person that's beside you, don't turn off the Spirit. Okay. Vamos a ver algunas razones por las que hoy tú y yo debemos creer y anhelar el don de lenguas. We're going to see some of the reasons why you and I today should desire the gift of tongues. Esta es una escuela de oración y dentro de unas tres semanas vamos a tener otra enseñanza que habla de la oración en el Espíritu específicamente. This is a school of prayer and 3 weeks from now we're going to have a special teaching of vamos a hablar sobre la oración en el Espíritu. Of the prayers
in the spirit. Y ahí hablaremos más a fondo de las lenguas. Hoy quiero enfocarme en por qué hoy sí nosotros creemos en las lenguas. And then we will speak deeply more about that. But today I want to focus on why we believe in the gift of tongues. Okay, ¿estamos listos? Are we ready? Okay, vamos a ver algunas razones. Vamos con la primera. We're going to see some reasons. The first one is, ¿por qué son importantes las lenguas hoy? Why are tongues important today? Porque la primer manifestación en los creyentes el día de Pentecostés. Because the first manifestation in the believers of Pentecostal. Al ser bautizados por el Espíritu Santo fue hablar en lenguas. By being baptized in the Holy Spirit was speaking in tongues. Fue la primer manifestación en los creyentes. That was the first manifestation in the believers. Hechos 2:1-4, sígalo en la pantalla. Acts 2:3-4, you can follow on the screen. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día hubo manifestaciones externas. That day there was manifestations. Hubo viento, hubo fuego. There was wind, there was fire. Hubo ruido y una sensación de algo sobrenatural en el ambiente. There was noises and a sensation, something sensational in the atmosphere. Y ante esas circunstancias externas, el Espíritu Santo cae sobre los 120. And through those circumstances, the Holy Spirit falls upon those 120. Y dice la palabra que la evidencia de que el Espíritu había llegado fue que comenzaron todos a hablar lenguas. And the word says that the evidence that the Spirit came was that they all started speaking in tongues. La primera operación que el Espíritu Santo hizo al llegar en Pentecostés sobre los que estaban reunidos fue darles una lengua nueva. The first operation that the Holy Spirit did to the ones that were gathered were giving them a new gift of tongues. Si fue lo primero que hizo el Espíritu Santo es porque es vital para la vida de un creyente. If that was the first thing that the Holy Spirit did was because that's the vital thing for the life of a believer. Hay una ley en teología que se llama la ley de la primera experiencia. There's a law in theology that's called the law of the first experience. Y es que en la Biblia cuando algo ocurre por primera vez hay que tratar de seguir los parámetros de esa primera ocasión. And it's that when something occurs for the first time, you have to try to follow the parameters of that occasion. Así que si el Espíritu Santo descendió y lo primero que hizo fue dar lenguas, es porque es vital para la vida de la iglesia naciente. So the Holy Spirit came and descended, and the first thing that you did was receive tongues is because it's vital for the life of the believers. Hubiese sido más convencional que al caer el Espíritu hubieran comenzado a profetizar. It would have been more conventional if when the Holy Spirit fell, they would have started prophetizing. Todos los que estaban ahí eran hebreos, ellos sabían el concepto de la profecía. Everyone that was there were Hebrews, they knew the concept of prophecy. Cuando el Espíritu venía del Antiguo Testamento sobre los hombres de Dios les daba profecía. When the Old Testament, the Holy Spirit came, they would give men that gift of prophecy. La confirmación más lógica de que el Espíritu estaba llegando, de que el Espíritu de Elías, de Isaías, de Ezequiel y de todos los antiguos venía, era que le hubiera dado profecía. The greatest confirmation that the Spirit came was that it was given a gift of prophecy. Pero no les dio profecía, les dio lenguas. But no, he didn't give them prophecy, he gave them tongues. Está quebrando todo lo establecido del antiguo pacto porque Dios está anunciando algo nuevo. He's breaking everything in the old pact because God is announcing something new. Hay que aclarar que allí lo que tuvieron ellos fue 15 lenguajes diferentes. We have to make this clear that what they had was 15 different types of tongue, gifts algunos of tongues. Algunos dicen que esas lenguas fue para que predicaran. Many of them say that those tongues were for them to preach. Grave error. Big mistake. Porque el que se paró a predicar fue Pedro y predicó en arameo. Because the one that stood up to preach was Peter and he spoke in Aramean. Así que esas 15 lenguas no eran para que predicaran a la gente que estaba en Jerusalén. So those 15 tongues weren't for him to preach to people that were in Jerusalem. Tenía un concepto profético más amplio que la profecía misma. He had a greater prophetic concept. En el antiguo pacto el Espíritu venía y daba una profecía sobre los hombres. In the old pact the Holy Spirit came and he gave a prophecy through men. Pero ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo viene y da lenguas. But in the new pact the Holy Spirit comes and gives new tongues. Dando a entender que el cielo se abría a partir de ese momento para que toda lengua, toda raza y todo hombre tenga acceso al mensaje de salvación. By understanding that from that moment on the heavens open so that everyone, every race and every human can have access to those gift of tongues.
Las lenguas obedecen a un plan estratégico de Dios con la iglesia. The tongues are obedient to a strategic plan of God with the church. Es darle un lenguaje espiritual a los hijos de Dios. It's to give a spiritual language to the children of God. Y hablaremos un poco más de eso ahora. And we're going to speak about that more now. Así que esa es la primera razón por la que hay que respetar los dones y específicamente el don de lengua. So that's the first reason why we have to respect the gifts, specifically the gifts of tongue. La segunda razón por la que hoy debemos clamar para tener unas nuevas lenguas. The second reason why today we have to cry out to receive that gift of tongues. Esta. It's this. Jesús ordenó a sus discípulos. Jesus ordered his disciples. Que fueran a Jerusalén y no se moviesen. That they will go to Jerusalem and not move. Y les explica hasta haber recibido el don del Espíritu Santo. And then he explains to them until they have received the gift of the Holy Spirit. Hechos 1 versículos 4 y 5. ¿Estamos todos enchufaditos? Acts 1, 4 to 5. Are we all connected? Okay. Estando juntos, les mandó. Diga conmigo, les mandó. Say with me, he commanded. Diga, les mandó. He commanded. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿No parece congruente lo que Jesús dice? It doesn't seem like it makes sense what Jesus is saying. Antes de que ocurriera esto, ellos le dicen, ¿restaurarás el reino? Before this happened, he says, will you restore the kingdom? Él dice, no les conviene a ustedes saber los tiempos y sazones que el Padre tiene en su voluntad. And he says, it doesn't convene to you to know the times and the seasons that God, that his Father has for its will. Y entonces le dice, pero recibiréis poder. And then he says, but you will receive power. Cuando haya venido el Espíritu Santo. When the Holy Spirit will come. Y me seréis testigos. And you will be a witness. En Jerusalén. In Jerusalem. En Judea. In Judea. En Samaria. In Samaria. Hasta lo último de la tierra. Until the last of earth. Note lo que Jesús les está diciendo. Notice what Jesus is saying no here. No se pongan a averiguar chismes proféticos. Ustedes tienen que ir a llevar el mensaje a otra parte. Don't start finding out a prophetic gossip. You just go and take the message. Lo más lógico es que Jesús subiendo y ellos tomando sus Biblias, sus tratados y vamos a predicar. The most logic thing is that Jesus is going up and they're taking all the things to go preach. Pero Jesús lo frena. But Jesus stops them. Espere. Vayan a Jerusalén. He says, wait and go to Jerusalem. No se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de Dios. And he says, do not move until you're dressed by the power of the Holy Spirit. Jesús les ordenó que esperaran la promesa del Padre, lo cual es la llenura del Espíritu Santo. Jesus ordered them to wait for the promise of the Father, which is the filling of the Holy Spirit. Él no dijo, hagan esto si se sienten guiados a hacerlo. He didn't say, do this if you feel guided to do it. O miren si encajan las creencias doctrinales que ustedes tienen. Or see if your doctrinal believers fit. O miren si la denominación donde ustedes se reúnen está de acuerdo. Or see if the denomination where you gather agree with this. Jesús necesitaba que esos discípulos quedaran bajo el control del Espíritu Santo y no del hombre. Jesus needed for those disciples to stay under the control of the Holy Spirit and not man. Jesús no les dijo que fueran a consultar con nadie. Jesus didn't send them to go consult with anyone. Jesús para poder sacar de ellos el más alto potencial en el trabajo de llevar el evangelio. So Jesus can take out of them the highest potential from them so they can go out and take the gospel. Les ordena no moverse. He ordered them not to move. Les dice, esperen hasta que reciban el Espíritu Santo. He told them, wait until you receive the Holy Spirit. Jesús no solo le dio importancia a ser lleno del Espíritu. Jesus did not only give importance to be filled with the Holy Spirit, sino que él ordenó y al ser una orden estaba mostrando esto como un requisito para poder hacer el mandado que les había dejado. But he made this an order, and by being an order, this was required of them to go do it. Si Jesús estimó que no podían hacerlo sin el Espíritu Santo y sin ese bautismo, pregunto. If Jesus estimated that they are not able to do it without the baptized and the Holy Spirit, somos nosotros más capaces que esos 120. I ask, are we more capable than those 120? Jesús no confiaba en que ellos lo podían hacer sin el Espíritu. Y ahora usted me va a decir que usted y yo sí lo podemos hacer así. Jesus didn't trust them that they were able to do it without the Holy Spirit. Now you're going to tell me that we are able to? Y allí es donde viene el Espíritu Santo y vienen las lenguas. And that's when the Holy Spirit comes and the tongues come. Jesús necesitaba que antes de empezar a hablarle al mundo del Evangelio, Jesus needed that before they go and speak to the world about the gospel, ellos pudiesen hablar
hablar misterios con Dios referente a sus propias vidas. They can speak mysteries with God according to their lives. Nada más peligroso que hablarle a los hombres del evangelio cuando tú no puedes hablar con Dios los misterios de tu propia vida. Nothing more dangerous to speak to man about the gospel when you can't even speak to God about your own mysteries of life. Esa es la segunda razón. That's the second reason. Nos toca orar por las lenguas. We have to pray for tongues. Porque si Jesús ordenó esa llenura para los apóstoles, nosotros somos inferiores a ellos indudablemente. Because if Jesus ordered this for the apostles, then we're inferior of them and we have to do it. Tercera razón por la que debemos buscar las lenguas hoy. Third reason why we should seek for for tongues today. Porque Jesús anunció las lenguas como una señal a todos los que creen. Because Jesus announced the tongues as a sign for all those who believe. Marcos 16:15 al 18. Mark 16:15-18. Les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta allí está la clave de la predicación del evangelio. Until there, it's the key for the preaching of the gospel. Prediquen la verdad salvadora. Preach of the truth that saves. El que crea esa verdad y la confirme a través del bautismo en agua es salvo. The one who believes through the confirmation of the baptism is saved. El que no crea se está condenando. The one who doesn't believe is condemning himself. Pero el 17 va más allá. But the 17 goes even further. Escuche esto. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y beberán cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Jesús ordenó ir y predicar el evangelio. Jesus ordered to go and speak and to preach the gospel. Y nos dio la seguridad de que vendría un efecto a nuestra predicación. And he gave us the security that an effect will come to our preaching. Y es que las señales seguirían a lo que nosotros prediquemos. And it's that the signals will follow to what we preach. Las lenguas fueron dadas como una de esas señales. The tongues were giving us one of those signs. Si queremos quitar las lenguas y decir que no existen para hoy, if we want to take out the tongues and say that they don't exist today, entonces tampoco podremos echar demonios hoy. Then we cannot cast out demons today. Ni orar por los enfermos hoy. Nor pray for the ones that are sick today. Ni pensar que tomamos cosa mortífera y no nos va a hacer daño. Nor think that we are going to eat deadly stuff and they're not going to damage us. Imaginemos que estamos en un lugar y aparece un endemoniado. Let's imagine we're in a place and a person that's full of a demon comes in. Y ese endemoniado viene a atacarme. And he comes to attack me. Y yo le digo, no, yo no puedo echarlo porque ya no me puedo echar demonio en esta época. And I say, no, I can't cast you out because I can't cast out demons nowadays. Mire que a mí me pasó algo muy, muy, muy complicado en Colombia. Listen, because something very complicated happened to me in Colombia. Yo estuve haciendo un trabajo apostólico en una misión en Colombia y me mandaron por todas las iglesias para hablar de bautismo en el Espíritu Santo y sobre gobierno eclesiástico. I was doing an apostolic job in Colombia and they sent me to speak about the baptism and the ecclesiastical work. Y entonces me tocaba ir a la iglesia a hablar. Es una misión que no creía ni en el poder del Espíritu Santo, ni en milagros, ni en... It was a church that they didn't believe in the power of the Holy Spirit. Let's say they didn't even believe in God. Fui a una de esas iglesias y prediqué. Cuando terminé, estaban endemoniados hasta los diáconos y eché fuera todos los demonios. I went to that church and they were all full of demons, even the people that were serving, and I cast out all the demons. No tenía yo carro en esa época, entonces como era en otra ciudad, me llevaron hasta el lugar donde me ponían en un bus para despacharme de nuevo para Cali, que era la ciudad donde yo vivía. I didn't have a car back then, so they took me to a place where I can take the bus. Y mientras yo iba por la calle, era un domingo en un pueblo, eso estaba llena de gente oyendo música y relajo. And while I went through the streets, it was a Sunday, and those were people full of music, and it was just a mess. Cuando un hombre endemoniado me sale por el otro andén y me dice, maldito, te quiero matar. When a guy had a demon, he came and he said, he cursed me and says, I want to kill you. La persona que habían encomendado que me llevara hasta algún hijo, pastor, ¿qué hacemos? Y dije, pues nada. The person that was in charge to take me to the bus said, Pastor, what do we do? And I said, well, nothing. Como era un domingo, eso lleno de gente, todo el mundo quedó, se arma una pelea ahí, me imagino. El tipo lo está diciendo, vamos a pelear, me imagino. Because it was a Sunday full of people, people probably thought that we were going to fight. Y entonces lo único que dije, le dije, en el nombre de Jesús, ven acá. And I said, in the name of Jesus, come here.
y vino y mientras iba caminando te reprendo y te echo fuera, pum, ahí cayó en medio de la calle. And then when the middle, when he was coming, I said, I rebuke you. Right there he fell. Ya se imaginan en un minuto cómo estaba eso. You can imagine in 1 minute how full it was. Y el endemoniado ahí, eche fuera el demonio. And the guy that was full of demons, digo, cast out the demon. And then I left fast so the bus didn't leave me. Pasó el tiempo. Then as time went on, esa misma misión 2 años después me había invitado para un campamento nacional de jóvenes. That same church invited me to 2 years ya no later vivía en esa ciudad, ya estaba en Medellín. To a youth camp, but I lived somewhere else then. Y el pastor director me llama y me dice, tengo un problema para el campamento de jóvenes. And the pastor said, we have a problem for the youth camp. Hay una acusación contra ti de irrespeto a la autoridad. There's an accusation of you with regard to the respect to the authority. A mí me pueden acusar hasta de bobo y todo, pero irrespetar la autoridad nunca me ha gustado, eso, irrespetar a nadie. You can accuse me of anything, even by being silly, but you can't accuse me for disrespecting the authorities. I've never done that. Me sacaron la historia, me dijeron, usted echó fuera un demonio, el pastor dijo que lo hizo sin la autoridad de él. And they told me back then you cast out a demon and the pastor said that you did it without his authorization. Entonces le dije al amigo mío, dígale al pastor que lo que él está bravo es porque le los demonios que consentía él en su propia iglesia, por lo que está bravo. And I told my friend, you can tell the pastor that he's upset because I was being conscious of that demon that he embraced in his own church. Ante una circunstancia difícil, ¿de qué te sirve preguntar qué dice la teología? When you're in that circumstance, what does it serve you of asking what is theology serve you? Tú necesitas es que Dios actúe. What you need is that God acts. Por eso tú tienes que entender que este legado que Jesús nos da. That's why you have to understand that this legacy that God gives us es operativo. Tú no te dediques a pensar ni a filosofar. It operates. Don't start thinking and try to put philosophy in it. Te encuentras en tu camino con un enfermo, no te pongas a pensar de que este enfermo cómo se sana, si es posible o no es posible. If you encounter yourself with someone that's sick, don't start to think, what are they sick of? Are they going to be healed? Is it possible or not? Olvídate de la teología, tira la palabra y deja que Dios haga algo. Forget about theology, throw the word and let God do something. No podemos eliminar estos dones que Jesús prometió que iban a operar en nuestra predicación. We cannot eliminate these gifts that God promised that they will be in our preaching. Y yo quiero fortalecer la gente del Evangelio Cambia. And I want to strengthen the people from the Gospel Changes. Porque estamos clamando por una gloria mayor. Because we're crying out for a greater glory. Y a todos los que salen a predicar, yo les estoy diciendo lo que Jesús nos dijo. And all the ones that go out and preach, I'm telling you what Jesus said. Si tú cumples el mandato de predicar, tienes derecho a pedir la manifestación del poder en tu predicación. If you fulfill the commandment of going out to preach, you have the right to ask for that manifestation of the Holy Spirit. Necesitas la autorización de tu pastor para hacer ciertas áreas de visión. You need authorization from your pastor to do certain areas of mission. Pero cuando hay un necesitado, tú ya tienes la autorización del cielo para actuar en el nombre de quien te envió. Se llama Jesús de Nazaret. But when there's a person in need, you already have the authorization from the man that sent you to do it, and his name is Jesus. Si Jesús dijo que habrían lenguas para los que predicamos, yo creo que hay lenguas para los que predicamos. If Jesus said that there will be tongues for the ones who preach, I believe that there's tongues for the ones who preach. Como les decía ahora, en Pentecostés hubo 15 lenguas. Like I was telling you, in Pentecostal there was 15 dicen, tongues. No es que la lengua es para predicar, son idiomas. They say that the languages are to, the tongues are to preach because they're languages. Hay que aclarar que hay dos tipos de lenguas. We have to make this clear that there's two types of tongues. Pablo llama lenguas humanas y angélicas. Paul talks about them, about tongues that are angelical and human tongues. En Pentecostés cayeron 15 lenguas humanas. In Pentecostal, 15 human tongues came. Pero no came, fue para predicar la palabra. But it wasn't to preach the word. Porque mire el libro de los Hechos, se lo dije ahora, Pedro predicó en su idioma original. Because look at the book of Acts and it's saying Peter preached in his original tongues. Además hay una gran confusión entre lo que llaman de los griegos y la gente que estaba en Jerusalén. And there's a big confusion about the Greeks and the people that were actually in Jerusalem. Se les llamaba griegos en el medio judío. They were called Greek upon the Jewish people. No solo la gente que había nacido en Grecia. Not only the people that were born in Greece. Se les llamaba griego a cualquier hijo de un judío que había nacido en otra tierra. But any son of a Jew or a daughter of a Jewish person that was born in another land. Estas personas tenían el idioma de su lugar de origen, pero también tenían el idioma hebreo.
these people had the tongues of their the place that they were born, but also the Hebrew ones. Así que las lenguas son dadas como una señal después de que tú predicas. So the tongues are given as a sign after you preach. Y quiero decírtelo para que aprendas a romper todas esas barreras religiosas. And I want to tell you so that you break with all the religious barriers. Lo vamos a ver ahora. Tú tienes derecho cuando le predicas a alguien el evangelio de orar para que el Espíritu Santo lo bautice y le dé nuevas lenguas de una vez. You have the right to ask for the Holy Spirit baptizes them and gives them the tongues right then and there. Si queremos un avivamiento, no podemos esperar todos los mecanismos religiosos. Hay que acelerar proféticamente a la gente para que Dios haga algo grande. If we want to see a revival, we can't wait to all the mechanisms. We have to pray and to ask so that those tongues and the Holy Spirit descends through the people. Vamos por la cuarta razón por la que creemos en las lenguas y debemos orar para que Dios nos las dé. We're going to go to the fourth reason why we believe in tongues and we must pray so God gives it to us. La cuarta razón es que las lenguas están descritos como un don diferente a la salvación. The fourth is that they're described as a gift different from salvation. Voy a leer Hechos 19 del 1 al 6. And you can follow Acts 19:1-6. Digo esto porque algunos dicen todos los que tenemos a Cristo ya tenemos el Espíritu. I'm saying this because a lot of people say everyone that has Christ already has the Spirit. Vamos a mirar que usted tiene a Cristo y tiene el Espíritu, pero no significa que esté bautizado en el Espíritu. We're going to read that you have Christ and you have the Spirit, but that doesn't mean you're baptized in the Holy Spirit. Y cuando hablemos de la oración en el Espíritu, and when we speak about the prayer in the Spirit, en otra escuela de oración, como tres escuelas más adelante, as we're going to speak three school of prayers forward, voy a hablar la diferencia entre estar con Él, tenerlo a Él, y que Él esté sobre nosotros, cosas muy diferentes. We're going to speak about being with Him, having him with us and him being upon us. Voy a leerles Hechos 19, 1 al 6. You can follow the English version on the screen. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Oiga, y son creyentes. Entonces dijo, versículo 13, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, los bautizaron en agua. Quiero hacer una aclaración. I want to make something clear here. Tanto ahí como en otros dos pasajes del libro de los Hechos se habla de bautizarse en el nombre de Jesús. Here and in another two passages of the book of Acts speaks about being baptized in the name of Jesus. Que es la base esencial de los cristianos unitarios. That is the essential base of the Christians. Cuando se habla del bautismo en el nombre de Jesús, when we speak about the being baptized in the name of Jesus, ellos creían en el Padre, it's because they believe in the Father, en el Espíritu Santo, they believed in the Holy Spirit. Lo que no creían es que el hijo del carpintero era el Mesías. But they didn't believe that the son of the carpenter was the son of the carpenter was the Messiah. Por eso siempre se hace el énfasis bautizado en el nombre de Jesús. That's why it's always emphasized baptized in the name of Jesus. Versículo 5. Verse number 5. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando Pablo llegó a Éfeso, when Paul arrived to Ephesus, se dio cuenta que algunos hermanos, he realized that some brothers, que eran ya discípulos, estaban siendo enseñados en la fe, that were already disciples, they were being taught in faith, ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. They didn't even know that the Holy Spirit existed. Como era una ciudad griega, Éfeso, no tenían el conocimiento normal de los judíos. Because Ephesus was a Greek city, they didn't have the normal knowledge. En esta ocasión podemos ver, in this occasion we're able to see, que cuando una persona se entrega a Cristo recibe el Espíritu para salvación. That when a person gives themselves to Jesus, they receive the Spirit of salvation. Pero hay otro proceso diferente que es una investidura de poder. But there's another process which is being dressed of the power. Ellos se habían bautizado. Pablo los bautizó en el nombre del Señor Jesús. Paul baptized them in the name of Jesus.
Pero después de hacer eso, oró y les impuso manos. But after that, he prayed for them and he put his hands on them. Y cuando lo hizo, dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo. And when he did that, it says that they were baptized in the name of Y entonces the todos Holy Spirit. Comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. And then they all started speaking in tongues and they started prophesizing. Esto es para los que creen que entregarse a Jesús es recibir el Espíritu y no hay más experiencia. This is for the ones that believe that by giving themselves to Jesus and taking in the Holy Spirit, that's it. Tú there's no more experience. Entregar tu vida a Jesús y cumplir todo lo que la iglesia te dice y eres un creyente y salvo. You can do whatever the church asks you and you can be a believer that is saved. Pero necesitas que un ministro te guíe y te induzca a conocer al Espíritu Santo. But you need that a minister of God takes you to know the Holy Spirit. Vamos a suponer que Pablo nunca hubiera ido a Éfeso. Let's suppose that Paul never went to Ephesus. Los cristianos de Éfeso hubieran sido creyentes en el amor de Jesús. The Christians of Ephesus would have been believers of the love of Jesus. Sus pecados hubieran sido perdonados. Their sins would have been forgiven. Ellos hubieran tenido su nombre escrito en el libro de la vida. They would have had their names written in the book of life. Pero no hubiesen tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu de Dios. But they wouldn't have had a supernatural experience with es God. Por eso que un ministro que no predique estas verdades está limitando la gente a su mente y no al poder de Dios. That's why a minister that doesn't preach all this truth is limiting people to their minds and not the power of God. Un amigo en Colombia le pasó lo siguiente. This happens to my friend in Colombia. Él era pastor de una iglesia que no creen dones, no creen nada, a duras penas creen Dios. Eso sí, esos son peores que los. He was a pastor that didn't believe in many things. He believes in God very little at this point. Él estaba a una hora y media de donde yo vivía. He was about an hour and a half from where I lived. Era un muchacho que estaba empezando y él era un pastor de muchos años, me conocía desde muy niño. I was a young man that was just starting and he was a pastor that knew me for many years. Y él había escuchado por ahí un rumor de que Dios me estaba usando con milagros y todo y él me hizo como mala cara como dice, "Es la verdad." He heard a little rumor that God was using me with some miracles and he just gave me like this bad face. Pero un día él me llama y me dice, "Quiero que te vengas a mi ciudad el lunes porque quiero contarte algo que me pasó y yo sé que tú me puedes ayudar." But he called me and he said, "I want you to come Monday because there's something that you might be able to help me with." Me fui ese lunes para buscarlo a su pueblo, cogí tren y me fui hasta allá. So I took the train and I went to his place. Y llegué y me cuenta y me dice, "Tengo que contarte lo que me pasó el domingo." And he says, "I have to tell you what happened to me on Sunday." Como en aquel entonces, y muchas iglesias todavía hacen culto en la mañana y después por la tarde. Because back then the churches had services in the morning and in the afternoon. En el culto de la mañana él comenzó a predicar sobre cómo hoy no hay dones y habló en contra del bautismo en el Espíritu Santo. In the morning he started preaching how nowadays there's no gifts and he started preaching out to the contrary of the baptism of the Holy Spirit. La iglesia se fue contenta porque el pastor les había enseñado la doctrina. The church left happy because the pastor taught them the doctrines. Él fue y almorzó. He went to go eat lunch. Se acostó a hacer la siesta para levantarse para el culto de la tarde. He took a nap so that he can wake up for the service in the afternoon. Y apenas estaba quedándose dormido. And while he was falling asleep, lo despertó el Espíritu Santo hablando unas lenguas que él no conocía. The Holy Spirit woke him up and he was speaking tongues that he didn't even know. Y él en medio de la confusión dijo, "¿Qué hago?" y no podía parar de hablar lenguas. And in the middle of the confusion, he kept speaking tongues and he could not stop. Ahí fue que me llamó y me dijo, "Véngame porque yo no sé qué voy a hacer con la iglesia." That's when ¿Qué he, le digo ahora? That's when he called me and he said, "I don't know what I'm going to do with the church. What do I tell them now after I spoke to them the contrary?" Okay, la manifestación del Espíritu Santo depende mucho del tipo de enseñanza que a ti te dé. The manifestation of the Holy Spirit depends of the teach the, of what you're taught. Quiero aclarar que hay gente cristiana que no conoce nada del Espíritu Santo. I want to make this clear that there's Christian people that don't know anything about the Holy Spirit. Les hablan en contra de las manifestaciones. They speak to them to the contrary of the manifestations. Pero como los Efesios. But how Ephesians? Santa, they're people that are bautizada, holy. They're baptized. Están escrito en el libro de la vida. Their name is written in the book of life. Son nuestros hermanos. They're our brothers. Y como el Espíritu está en ellos, dan fruto. And because the Spirit is in them, they give fruit. Pero el pastor les está impidiendo acceder a una gloria sobrenatural por sus enseñanzas. But the pastor is stopping their act there from the glory that is supernatural because of his teachings. Así que la cuarta razón para buscar las lenguas son. So the fourth reason
es porque además de la salvación, las lenguas vienen a confirmar otro proceso de gloria. It's because even more of salvation, the tongues come to confirm another process of glory. Vamos con la quinta razón mientras yo me tomo el primero de la noche. So let's go with the fifth reason. Usted tome el suyo también. Por usted y no por el bebé. Ok. Quinto. Fifth. El don de lenguas es el único don. The gift of tongues is the only gift. Al que el apóstol Pablo le dedicó todo un capítulo en Primera los Corintios. Whom Apostle Paul tried to regulate, avoiding the excesses. Y el objetivo de ese capítulo es regular ese don. But the objective of that chapter is to regulate that gift. Si el apóstol Pablo trató de regularlo, era para impedir excesos. If Apostle Paul tried to regulate it, it's so that he can stop the excesses. Pero también para impedir que lo anularan porque sabía la importancia que tenía. But also to avoid from them regulating it so that because he knew what was coming. 1 Corintios 14, usted puede leer todo el capítulo en casa y allí va a saber todo lo que Pablo dice. 1 Corinthians 14, 13, 15, you can read the rest at home and then you can know what Apostle Nosotros Paul vamos says. A mirar los versículos 13 al 15. We're just going to read 13 to 15. Dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración en el espíritu, the prayer in the spirit, es aquella que se hace en lenguas. It's a prayer that is made in tongues. Y dice Pablo que las lenguas necesariamente no me tienen que dar conocimiento. And Apostle Paul says that not necessarily they have to give me knowledge. Uno habla lenguas y muchas veces, la mayoría de ellas, sobre todo al principio, uno se queda sin saber ni qué está diciendo. Most of us speak tongues, and many times at the beginning, you remain without not knowing what you're even saying. Es decir, no hay fruto en el entendimiento, pero pasan cosas espirituales sobrenaturales. It's to say there's no fruit in your knowledge, but supernatural and spiritual things happen. Como las lenguas son algo privado que edifican mi vida y no a los demás. Because tongues are something that edify my life and not the rest. Pablo dice que hay que establecer un orden para hacerlo en público. Paul says that an order has to be established so that it's done in public. Si aquí todos comienzan a hablar en lengua mientras yo estoy predicando, pues se formaría un desorden. Here, if everyone starts speaking tongues while I'm preaching, a disorder will be formed. Obviamente, en aquel entonces no tenían ni amplificación ni sonido como nosotros. Obviously, back then they didn't have the sound like us or amplifiers like we do. Con dos personas que comenzaran a hablar en lenguas, el predicador se quedaba sin qué decir. With two people that started speaking tongues, the preacher left without nothing to say. El don de lenguas es un don dado para edificación personal. The gift of tongues is a gift that is given for edification. Y Pablo dice que cuando se hace público, pues debe ir acompañado de un intérprete para que todos entiendan. And Paul says that when it's done in the public, it must be accompanied by an interpreter so that everyone can understand. En aquel entonces, imagínese un lugar, un recinto sin ningún tipo de micrófono electrónico y un hombre predicando. So back then, imagine there was no microphone and there was just a man preaching. A eso se le suma otros asuntos culturales. And to that, you add another cultural thing. En aquella cultura, las mujeres a un lado y los hombres a otro. In that culture, women were on one side and men were on another side. Las mujeres deberían tener los niños, no los hombres. Women had to have the kids and not the men. Generalmente, los judíos llenan de hijos. Cada familia tiene 5, 6, hasta 10. Generally, Jewish people have a lot of kids, like 5, 6, even 10. No había servicio infantil. Yo no sé por qué algunos lloran tanto. El pastor está muy apretado arriba. Si hubiera tocado en ese tiempo, usted se hubiera condenado. They didn't have Sunday school for the kids, so I don't know why many of you cry and say, we're so tight in the Sunday school service. A eso se le suma otro factor. Another factor is added Vamos to that. A decir, aquí están los hombres. We're going to say men are on this side. En todo este lado están mujeres y niños. On other side, men and women. No hay micrófono. There's no microphone. Por cultura, los de este lado tienen derecho a educarse.
By culture, the ones on this side have the rights to get educated. Las mujeres no tienen derecho a ir a aprender ni a ser enseñadas. The women don't have a right to learn or to be taught. Y comienza a hablar el apóstol Pablo aquí de pura filosofía y de asuntos profundos de la Biblia. And Apostle Paul starts talking about deep things of the Bible. Y allá están las mujeres que no entienden mucho porque nunca fueron a una escuela. And there are the women who don't understand that because they never went to a school. Con un muchachito tomando tetero y cuatro más en los hombros. They're with a baby taking their food and then with four more on top. Manteniendo el orden en medio de todo eso, porque se mantenía el orden. And they maintain the order in the middle of everything. Pero allí es donde Pablo dice, no le permito a la mujer que hable en la congregación. But that's when Paul says, I don't allow the women to speak in the congregation. Por no entender lo que les acabo de explicar, quitaron el ministerio de la mujer. So they proceeded to take away the ministry of women. Pero imagínense ustedes, la mujer aquí sin entender con cuatro hijos encima o cinco. But listen to this, the women here without understanding with about 4 to 5 kids. Y el apóstol Pablo hablando de cosas gloriosas. And the apostle Paul over here speaking about glorious things. ¿Qué hace la mujer? Mijo, ¿qué fue lo que dijo? And so the women was like, what did they say? ¿Cómo el asunto ese de que la salvación? How does this work, the salvation? Y el pobre predicador aquí sin micrófono. And the preacher didn't have a microphone. Entonces Pablo dice, no le permito a la mujer que hable, sino que el marido le enseñe en la casa. So Paul says, I don't allow the women to speak, rather the husbands have to teach them at home. Eso para los que creen que una mujer no puede tener ministerio. Those for the ones who believe that women can't have a ministry. A mí Dios ya me lo dijo. Dios me dijo, vas a enviar mujeres a hacer cosas que hombres no se han atrevido. God already told me that women will go, or I will send women to go and do things that men haven't been able to as of yet. No vamos a dejar de hacer lo que Dios nos diga porque los evangélicos rancios que no le envíen la Biblia se pongan a hablar. And we're not going to stop doing what God wants us to do just because those evangelical people become mad. En medio de todo eso, entonces comenzaban cinco a hablar en lenguas aquí. So in the middle of all this, 5 started speaking tongues. Otros 8 por allá. Another 8 over here. Entonces Pablo dice, hay que ponerle orden a esto. So Paul says, we have to put some order in this. Pero el apóstol, ¿yo cómo hago si el Espíritu me toma y yo no puedo parar? But Apostle Paul, what am I going to do if the Spirit takes me and I can't stop? Él le dice ahí, el Espíritu, el profeta está sujeto al profeta, controla el don. And he says, you have to control your gift. Y les pone todo el orden necesario para que ese don no dañe el culto. And he gives them all the necessary tools so that gift doesn't damage the Dígame, service. Si no hubiera sido más fácil para Pablo decir, no vuelvan a hablar lenguas aquí. It would have been easier for Paul to say, don't speak tongues here anymore. Porque después de que Juan se muera, ya eso no va a servir para nada. Because after John dies, it's going to serve for nothing. No, él trata de regularlo porque sabe que el Espíritu lo dio y es útil para la iglesia. No, he tries to regulate them because he knows that the Spirit gave them and it's useful for the church. Si Pablo se ocupó en regularlo es porque es vital para la iglesia. If Paul occupied himself of regulating the gifts, it's because it's vital for the church. ¿Estamos claros? Are we clear? Okay, mujeres. Women. No se dejen achicopalar de los religiosos. Don't let religious people step on you. Por ahí una predicación mía de hace años. A preaching from back then for me. A falta de un hombre valiente, buena es una mujer de fe. It was a lack of a courageous man appears a woman with ahí faith. Ahí va un aplauso, ahí puede ir un aplauso. Then you can clap, you can clap, the women can clap. Gracias. Thank you. Sexta razón. Sixth reason. La oración en el Espíritu. The prayer in the Spirit. Antepone la voluntad de Dios sobre nuestro entendimiento. Puts the will of God before our understanding. Tenemos un grave peligro en nuestro entendimiento. We have a great danger in our understanding. Comenzamos a orar, pero a veces no sabemos lo que es mejor. We start to pray, but we don't know what it's best. Padre, dame esa mujer, o si no, yo me quedo beato para siempre. Father, give me that woman, or else I'm going to stay single forever. Señor, dame ese trabajo allá en tal ciudad. God, give me that job in that city. Padre, necesito este milagro por esto, por aquello. God, give me that miracle. I need it because of this and that. Y Dios se rasca la cabeza y dice, si supiera que mis caminos no son tus caminos. And God scratches his head and says, if you will know that your ways are not my ways. Que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos pequeños. That my thoughts are greater than your thoughts, little one. Pero ahí está usted con la fe, Padre, dámelo. But there you are with faith and say, Padre, Father, lo give reclamo. It to me. Father, I ask you for Padre, this. Padre, reprendo todo obstáculo del diablo. Father, I rebuke all of the obstacles from the devil. Como Dios sabía que eso nos iba a pasar, no dio
And because God knew this was going to happen, en el Espíritu lo que conviene. He gave us the tongue so that we can speak in the Spirit what conveys to us. Mejor dicho, eso es como si su hijito le está pidiendo todos los días que le dé algo que usted sabe que le hace daño. It's to say, it's like your children are asking you every day for something that you know damages them. Si usted le enseñara el valor contrario de las palabras. And you teach them the contrary value of the words. En vez de decir, deme ese PlayStation, papá. Instead of saying, give me that PlayStation, father. Usted le enseñara a decir, papá, no me des ese PlayStation, por favor. You will teach them to say, don't give me that PlayStation, y el please. Muchacho pensara que lo está pidiendo y lo que está es renunciando a él. And that child will think they're asking for it, but instead they're giving up on it. El muchacho diciendo, no me lo dé, no me lo dé, no me lo dé. That young man saying, don't give it to me, don't give it to me. Y él en la mente está pensando que está diciendo, me lo tiene que dar, me lo tiene que dar. But in his mind, he's thinking that he has to give it to me, he has to give it to Romanos me. Romanos 8, 26 al 27. Romans 8, 26 to 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir? Como conviene. Sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si no existiera el don de lenguas, if the gift of tongues didn't exist, correríamos el peligro de caer en el mismo abismo de la ley. Then we will run through the dangerous right of falling into the deepest of the law. La ley vino de Dios. The law came from God. Pero operaba en el conocimiento humano. But it would operate in the human operaba knowledge. En la razón. It will operate in the reasoning. Si no tuviésemos las lenguas, if we wouldn't have the tongues, tomaríamos la Biblia y la volveríamos letra para nuestra propia mente. Then we will take the Bible and it will just be letters to our heads, our minds. Eso es lo que han hecho aquellos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. That's what those who don't believe in the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit have done. Han creado una nueva ley evangélica. They have created a new evangelical law. Pero tú y yo tenemos las lenguas. But you and I have the tongues. Cuando tú y yo estamos orando en lenguas. When you and I are praying in tongues. Todos nuestros deseos quedan sujetos a la voluntad de Dios cuando oramos. All our desires that were subjected to the will of God when we pray. Estamos diciendo al Señor, dame esto, dame aquello. We're saying, God, give me this and give me that. Pero el Espíritu está diciendo otra cosa, no se lo des. But the Spirit is saying another thing. Don't give it to them. Pero no es porque te esté bloqueando. But it's not because he's blocking el Espíritu Santo conoce la intención de tu corazón. The Holy Spirit knows the intention of y your dice heart. Al Padre, no se lo des. And he's telling the Father, don't give it to que them. Yo le estoy preparando algo más grande para because él. I am preparing something greater for them. No se lo des, que eso es un premio de consolación. Yo le tengo algo más fuerte. Don't give it to them because that's just a reward of consolation, but I have for them something greater. Tú pides según tu juicio. You ask for this according to what you want. Pero el Espíritu pide según la necesidad de tu corazón. But the Spirit asks according to the needs of your heart. Cuando estamos orando bajo el influjo del Espíritu Santo, when we're praying under the influence of the Holy Spirit, quedamos sometidos a la voluntad de Dios. Then we're subjected to the will of God. Y así a ti no te guste. And even though you may not like it, la voluntad de Dios siempre será más productiva que la tuya y la mía. The will of God will always be more productive than yours and Señor, my will. Un aplauso al Espíritu Santo. Give an applause to the Holy Spirit. Y por última razón, la última razón. And the last reason. Las lenguas nos permiten hablar misterios y maravillas. The tongues allow us to speak mysteries and marvelous things. Que no pueden ser entendidas, por lo tanto no pueden ser habladas por nuestra boca. Which cannot be explained, by meaning they cannot be spoken through our mouths. Miren lo que dice Hechos 2:11, la última parte. Look what Acts 2:11 says. Les oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. En este caso, in this case, la gente estaba hablando maravillas en idiomas. The people were speaking marvelous things in different languages or tongues. Maravillas que personas sin conocimiento regular estaban recibiendo de Dios. Marvelous things that people were receiving from God that didn't have a very much knowledge. Es lógico que muchas veces el Espíritu Santo da lenguas humanas. It's logic that the Holy Spirit many times gives human tongues. Para dar mensajes específicos a personas que tienen un lenguaje humano. To give specific messages to people that have human tongues.
Pero ocurre también que cuando estamos hablando lenguas, estamos declarando maravillas que las percibimos en el espíritu y no las entendemos con la razón. But it also occurs when we're speaking tongues, we're asking for marvelous things that we may not understanding with our understanding, but we understand it with our spirit. Las maravillas que sentimos en nuestro espíritu cuando fluye la gloria de Dios no siempre pueden ser expresadas con palabras humanas. The marvelous things that we perceive by the Holy Spirit cannot always be expressed by human words. Es por eso que se nos da un lenguaje para hablarlas sin que nuestro entendimiento. This is why it's giving us a different tongue to express the marvelous things. 1 Corinthians 14:2. 1 Corinthians 14:5. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. De hecho, nadie le entiende, aunque habla misterios con su espíritu. Las lenguas son un lenguaje para hablar misterios. The tongues are a type of language to speak mysteries. Son misterios que se hablan en un lenguaje que la Biblia lo llama angelical. There are certain type of mysteries that the Bible calls angelical. Es decir, cuando estás hablando lenguas, esos misterios están hablando hacia los ángeles. It's to say when you're speaking tongue, these mysteries are speaking towards the angels. Pastor, ¿qué tengo que decirle yo a los ángeles? Y yo a veces ni sé dónde están. Pastor, and what do I have to tell the angels if sometimes I don't even know where they are? El evangelio viene del cielo para la tierra, no es del cielo para, no es de la tierra para el cielo. The gospel comes from heaven to earth, it's not from earth to heaven. Por eso el centro del evangelio no está en tu mente, sino en tu espíritu. This is why the center of the gospel is not on your mind, but rather in your heart. Y cuando tú comienzas a hablar lenguas, comenzamos a hablar muchas veces mensajes angelicales. And when you start speaking tongues, many times we start to speak angelical messages. Y lo que estamos es diciéndole a los ángeles en el misterio de Dios lo que requerimos de ellos como colaboradores nuestros. And what we're telling the angels is what we require of them as our helpers. Cuando estamos hablando lenguas, estamos metiendo a los ángeles en nuestros procesos particulares en la vida espiritual. When we're speaking tongues, we're getting the angels involved in our our particular processes in our spiritual life. Es por eso que cuando estás hablando lenguas, debes ser muy solemne en lo que haces. This is why when you're speaking tongues, you have to be very careful in what you do. Porque aunque tu mente no sepa, estás haciendo operaciones milagrosas en los aires. Because even though your mind doesn't know, you're doing miraculous operations in heavens. A un amigo en Cali, Colombia, le ocurrió algo muy particular en su iglesia. In my friend in Cali, Colombia, something very particular happened to him. Aquel entonces una iglesia como de 1,000 personas, era una iglesia muy grande. Back then, a church with 1,000 people was a very big church. Y una persona, and one person, se paró y comenzó a hablar en lenguas. They stood up and they started speaking tongues in the middle of the service. Y la persona terminó esperando que viniera un intérprete. And the person ended up waiting for someone to come and interpret what they were saying. Y como no vino el intérprete, se quedó callada. And because the interpreter didn't come, he remained siguió. Quiet, and the service continued. Entonces, cuando terminó, fue donde el pastor y le dijo, pastor, usted tenía la profecía, usted tenía la interpretación de esas lenguas. So when the service finished, he went to the pastor and he said, pastor, were you able to interpret that prophecy? Le dijo, ¿a qué lenguas te refieres? And the pastor said, what tongues are you talking about? Cuando yo me paré y se paró el culto y yo comencé a dar esa profecía, yo me callé porque nadie estaba interpretando. Well, it was when I stood up and I started speaking tongues, but I had to remain quiet then because no one was interpreting. Si hizo una profecía concreta y fue en español, todos la escuchamos perfectamente. And the pastor said, if you gave a prophecy and it was concrete and it was Spanish, then we all understood it. O sea, que ella estaba hablando misterios en lengua y el Espíritu estaba traduciendo sin necesidad de wireless en cada oídito. And so then he was speaking tongues and giving a prophecy in tongues, and the Spirit was already translating without having someone to translate. That's the type of miracles that we have to get accustomed to. Porque el Dios nuestro es un Dios de poder sobrenatural. Because God is a God of supernatural power. Porque si el Dios que tú tienes te cabe en tu razonamiento, es más pequeño que tú. Because if the God that you have, it fits in your little understanding, then it's more powerful. It's greater than you. Terminamos. And we're going to finish. En todo ese capítulo 14, Pablo nos habla de regular los dones. In all that chapter, Paul speaks to us about regulating the gifts. Específicamente las lenguas y la profecía. Specifically the tongues and prophecies. Termino con esto. Colócate de pie. Primero a los Corintios 14. And I just ask you to stand up, and we're going to read Corinthians 14.
18 al 21. 18 to 21. Escuche, escuche Pablo, el intelectual. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Una pregunta, ¿cuándo recibió esas lenguas? One question, when did he receive the tongues? ¿Se acuerda que él fue impactado por Jesús en el camino a Damasco? Do you remember that he was impacted by Jesus on the way? Un hermanito desconocido fue y le impuso las manos. And a brother that no one knew who he was imposed his hands on him. Le cayeron las escamas de los ojos y le vinieron lenguas. And the schemes of his eyes fell apart and the tongues came. Y ahora con los años él dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. And now as the years passed by, he said, now I speak more tongues than all of you. O sea que para Pablo no fue una experiencia aislada y muerta. So for Paul, it wasn't an experience that was a dead experience. Con los años recibió más y más lenguas. As the years passed by, he received more and more tongues. Escúcheme, si Pablo dice que hablaba más lenguas que todos, es porque para él era importante. Listen to me. If Paul said he spoke more tongues than anyone else, because to him it was very important. Y si Pablo necesitó las lenguas para invadir un imperio, usted y yo la necesitamos para invadir este país. And if Paul needed those tongues to take on the empire, then you and I needed to invade this country. Sigamos, versículo número 19. Pero en la iglesia, diga pues, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Oiga pues, eso está diciendo Pablo. Y ahora nos va a explicar por qué. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Es decir que Pablo, que dice que habla más lenguas que todos, it's to say that Paul that says he speaks more tongues than everyone else, nos dice que él prefiere en público hablar en un idioma donde todo el mundo le entienda. He says that in public he prefers to speak in a language that everyone understands. En público. In public. O sea que él a solas, is to say that when he's by himself, de filosofar con Dios, instead of trying to throw philosophy at God, hay muchos que la oración es una filosofía con Dios, a convencer a Dios de tonterías. Because in many your prayers are just philosophy to God. Pero cuando tú te dedicas a orar lenguas en la intimidad, but when you start to pray tongues in intimacy, tú ves cómo Dios se mueve de una forma clara a los puntos más neurálgicos de tu vida y de tus situaciones. You see how God moves in your life to certain points of your situation and in your life. Es por eso que necesitamos, como un ejército de oración, clamar por esta lengua. This is why, as an army of prayer, we have to ask God. No quiero que el que no la haya recibido se sienta menos. I don't want the one that who hasn't received the gift of tongues to feel less than others. Pero quiero que anhele y que pida ese don sobre su vida. But you need to desire that gift for your life. El don de lengua viene sobre tu vida y se va modificando con el tiempo. The gift of tongues comes upon your life and it modifies as the time passes by. En mi caso particular, in my particular case, las lenguas que Dios me da están muy ligadas a los procesos que está viviendo conmigo en la revelación. The tongues that God gives me are linked to the processes of revelation. Tú necesitas este don. You need that gift. Te va a capacitar para ser testigo. It's going to make you capable to be witness. No porque vas a hablarle a los indoctos. Not because you're going to speak to those who don't sino know. Sino porque va a afinar tu vida con los propósitos. But rather that it's going to align your life to the purposes of God. ¿Cuántos desean decirle, Señor, yo anhelo ese don maravilloso? How many of you say, God, I desire that marvelous gift? Yo te invito para que levantes tu mano. Yo voy a orar hoy. Voy a tener un día especial para orar por el bautismo, que es en unas 3 semanas. I ask you to raise up your hand. And we're in 3 weeks. We're going to have a special day where we're going to pray for the baptism of the Holy Spirit. Pero quiero que hoy se cree en tu corazón la necesidad de esa manifestación. But today I want to create in your heart that need of the manifestation. Ahora, conociendo yo al Espíritu Santo con lo poco que lo conozco, as little as I know the Holy Spirit, no me sorprende que te bautice ya o en el carro o en la ventanilla del Tim Hortons. It doesn't surprise me that he baptizes you now or in the car or the drive-through window of Tim Hortons. Yo he visto unas que son verdaderamente increíbles. I have seen some that are really incredible. En los lugares más incomprensibles he visto al Espíritu Santo bautizando a lo que yo no pude bautizar en mi oración. In the places where you expect the least, I have seen the Holy Spirit baptizing what pero I haven't been able anhelarlo to do. Debes anhelarlo. But you must desire it. Y si lo tienes, debes practicarlo para que se multiplique en ti. And if you have it, then you must practice it so it multiplies in you.
Cuando yo me aparté del Señor, yo fui bautizado como eso de los 12 años. When I was apart from God, I was baptized when I was 12 years old. Estuve 10 años en las drogas y en ese proceso perdí mis lenguas. I was 10 years in drugs and in that process I lost all my tongues. Cuando volví al Señor y yo oraba para que volvieran las lenguas a mí, no volvían. When I came back to the Lord, I kept praying so that those tongues could come back and they wouldn't come back. Recuerdo que fui un día a un culto especial, una vigilia que hicieron del Espíritu Santo. I remember one day I went to a special service that they did specifically for the Holy Spirit. I didn't miss one single thing that they said. And when they went to go ministry, I was shaking to see if something happened. Como cuando tenía 12 años, Padre, aquí es. And I was saying, God, just how I was 12 years old, it's right here, De la mañana más aburrido que un mico recién cogido. No me vino nada. I left at 5 in the morning bored more than a monkey. Le dije a mi pastor, ayúdeme, quiero volver a tener las lenguas. And I said, I help me, I want to receive the tongues again. El hombre oró por mí. No. The pastor prayed for me and nothing. Y una noche, and one night, cuando uno de mis líderes oró por mí, when one of my leaders prayed for me para ayudarme en un problema que tenía, to help me in a problem that I had, sin yo saber cómo, without me knowing, a mí el don de lenguas, the gift of tongues came back to me. Y a partir de ahí se convierte en una herramienta para mí y and after that, it became as an irreplaceable tool. Irreplaceable. Yo cuando voy a predicar no dependo de la oración que hago aquí. Yo dependo de mi tiempo con Dios hablando. When I come preach, I don't depend on the prayer here. I depend on the prayer with my intimacy with God in tongues. Y aunque hay que orar en el entendimiento, hay un tiempo para cada cosa. And even though we have to pray in our understanding, there's a time for each thing. Amén. Levanta tu mano. So lift up your hand. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Father, I give you thanks tonight. Espíritu Santo. Holy Spirit, yo te pido que derrames primero que todo un hambre poderoso por la manifestación del Espíritu. I ask you first that you descend a hunger for the manifestation of the Holy Spirit. Padre, yo declaro que ese hambre va a hacer que fluya una gloria poderosa. Father, I declare that that hunger is going to make a powerful glory flow. Y yo profetizo en el nombre de Jesús. And I prophesize in the name of Jesus. Que toda persona que venga a esta iglesia va a quedar bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. That every person that comes to the church is going to be under the anointing and the power of the Holy Spirit. Padre, yo te pido lo que tú ya me has dado en otras ocasiones. Father, I ask what you have given me in other occasions. Que aún los niños de mi iglesia estén llenos de poder sobrenatural. That even the kids of this church are filled with the supernatural Holy Spirit. No te pido nada que no conozca. I'm not asking you of something that I don't know. Lo mismo que me has dado en otras ocasiones, dáselo a esta generación. The same thing that you have given in other occasions, give it to this generation. Quiero levantar una generación llena de poder y de unción. I want to raise a generation of power and anointing. Padre, confío en ti. Father, I trust in you. En esa gloria mayor. In that greater glory sobre nosotros. That descends upon us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Give a quick applause. Les amo y los bendigo. Una feliz noche. I love you and I bless you. Have a great evening. No se olvide. 5 de la tarde, aquí estamos para todo este proceso de formación del futuro de nuestros hijos. Don't forget Saturday at 5 p.m. for the process of formation for our children. See you 5 p.m.